Bueno, vamos a hablar como hacemos muy seguido, con Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la Provincia de Buenos Aires, para medir el pulso de los precios, de lo cotidiano. Parece que llegan los precios justos barriales. Ya se lanzaron. No sé si llegaron las listas, si las listas están buenas, si los precios están buenos o no. Fernando Sabore, Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va? Hola Néstor, buen día. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, ¿llegaron las listas de precios justos barriales ya? Sí, digamos que hay una lista de ciento, creo que son 98 los artículos que están dentro de la lista. Ajá. Nosotros nos enteramos a través de ustedes, ¿eh? Hasta Claro. hace una semana atrás. Nosotros no sabíamos nada porque en algún momento con el secretario de Comercio Sí. habíamos planificado esto de 40 artículos, pero bueno, después son Ajá. más, porque yo lo que le decía es que tal vez 40, si son mercadería de alta rotación, estaría bien, y Claro. si son más, mejor. Pero Claro, bueno, pero el ahora día estamos en viernes de la dijo semana. en ¿Cómo? 90. Si son, no, sí, creo que son 90. 90. Digamos que el viernes pasado, no, el anterior, vino un funcionario, porque yo le envié un mensaje preguntándole de qué se trataba, porque no estábamos enterados de nada. Sí. Y bueno, vino el funcionario, me explicó, y me avisaba de que que en unos días se iba a lanzar. Bueno, Ajá. digamos que nos enviaron dos PDF. Digamos, con la mercadería que iba a estar, Sí. que digamos que uno trató de simplemente colaborar, ¿no es cierto? Porque veíamos Claro. algunos detalles que no eran menores. Ejemplo, la leche está, la descremada, que realmente la que Sí. necesitaríamos sería la entera, porque la leche la toman los chicos. Y Claro. así varias cosas, como que hay un orégano ¿Pero qué dentro de leche? Precios ¿La primera Justos. marca? No, la primera Leche de la marca no está en primera precios marca, justos. sí. No, 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 ¿Está la en precios primera marca. justos? Pero en los super no están precios justos. No, esta, digamos, vio que la primera marca tiene varias, Sí, pero ¿en qué hablo? ¿Este de sachet, cartón o botella? sachet. Sachet, claro, el sachet está en precios justos. Está bien. Es una que empieza con, digamos, esta empresa que empieza con A. Con A. Sí. Ah, no, con S. Esa es la empresa. Pero la Ah. leche empieza con A. Ah, está bien, está bien. Ahora, sí, la gente le escapa al sachet por incómodo, porque la calidad de la leche es la misma, pero es incómodo el sachet, veo que hay que andar. Sí, lo que pasa es que, Hay que Néstor, la andar con la maniobra diferencia entre justa. sí, pero digamos que las diferencias de sachet y de cartón es importante, ¿cierto? Claro. Entonces hay una La otra diferencia cosa es que notable. el sachet lleva frío y el cartón uno puede dejarlo en cualquier otro lado. Y no andar corriendo para que no se corte la cadena de frío, ¿no? Compra el cartón, se Claro, pone a claro, claro. trabajar y después de la noche lo guarda. Sí, En pero cambio el digamos, sachet. por lo menos le hago la salvedad que acá, digamos, yo trabajo y vivo en un barrio, en Villa Sarmiento, Sí, y sí. la verdad que se vende mucho sachet. Se vende mucho por un ¿Cuánto tema está costo. ese sachet de precio justo en precio justo barrial, llamémoslo así? ¿Cuánto está el sachet de leche, de litro? Bueno, digamos que ayer hablé con la empresa Sí. y a partir del día miércoles vamos a Ajá. tener, digamos, la mercadería. Va a Ajá, estar está bien. más o menos en los 300 pesos. 300. ¿Y hoy cuánto está? 3,90. Ah, o sea que va a bajar 90 370, pesos. 370, más o menos, 370. No, Sí. Va a no, bajar, no va a estoy en el llegar negocio, con. no tengo la lista encima. Sí. Algo Pero sí. va a llegar con un precio más bajo. Esto es lo Sí, importante. digamos que cabe aclarar que todo el formato para que los precios estén, digamos, hay precios que Sí. están atractivos, Néstor. Hay Ah, bien, algunos bien. precios que están atractivos, ¿eh? Bien, bien. Pero digamos que aclaremos que el sacrificio lo estamos haciendo todos, ¿eh? Sí. ¿Sabe Porque lo que le sí. digo? Sabore que va a tener que estar atento al stock que le van a dar. ¿A Bueno, cuánto le van a dar de precio justo? ¿10 sachets, 20 mire. sachets o todos los que pida? No le van a dar todos los que pida, le van a dar un tope, Bueno, una mire, cantidad determinada. dentro de todo, si usted recuerda en esta gestión,
Hubo dos Sí. formatos que fracasaron, ¿cierto? El primero de Sí. Pablo Español, que se había puesto en el capricho de que venga la mercadería con el precio Sí. impreso y nunca logramos nada, o sea, nunca Sí. logramos comprar. Y después el de Feletti, que se armó una ingeniería más interesante, pero el problema fue el abastecimiento, en lo que usted hace hincapié. Y es Claro, lo por que yo eso, le... porque yo le digo, el supermercado, los super, el hiper, tiene precios justos, pero hay productos que a las 10:30, 11 ya no están. O se los llevaron o no los pusieron. Bueno, cuando tuve la reunión el día viernes pasado, yo le hice, yo creo que todo el pedido, digamos, fue que de que, por favor, no, no, si nos subimos nuevamente un programa, que yo lo siento como que es una cabeza con distintos sombreros, y Sí. que siempre, que en las dos veces falló la reposición de mercadería, el abastecimiento, que no volvamos a pasar por lo mismo, porque Claro. hay una realidad, Néstor. Nosotros cerramos el comercio a las 2 de la tarde, 1:30, y Sí. a las 4 Sí. tenemos que abrir. Entonces, si Sí. uno va al mayorista y no los encuentra, listo, pegó la vuelta, compró lo que necesitaba, y en el Claro. tercer intento, ya está. El colega no Claro. lo va a querer ni mirar el precio. Claro. Ahora, ¿qué más tiene la lista? ¿Tiene leche? ¿Qué es lo básico tiene? ¿Tiene aceite? ¿Tiene Tiene, papel? ¿Qué tiene? bueno, tiene, digamos, tiene productos de comestibles, Sí. tiene productos de higiene personal y limpieza, Sí. no tiene azúcar, no tiene ¿No tiene azúcar, azúcar? no tiene azúcar, que fue, El azúcar digamos, el está en primer. precios justos en el súper. Bueno, le cuento, en precios justos en el súper, cuando la encuentra, Sí, la va a sí. pagar 330 pesos. Sí. Ese mismo kilo de azúcar de esa marca, a nosotros en el mayorista nos cuesta 470 en algunos, 530 en otros, y en San Luis la están pagando 670. Sí. Eh, que Y digamos usted, que, no sé, ¿y usted cuánto la tiene? ¿cuánto la vendo? Es Sí. la primera marca, 600 Sí. pesos. Y en 600 precios pesos. justos del súper está a 3.30 cuando está, claro. 3:30. No, pero O ahí sea está la que, dispersión, ahí está la dispersión de precios. Ahí bueno, está la parte que no tiene ahí, lógica. bueno, pero ya nos pasó con el aceite. El aceite en precio justo está para vender 4:60, y el mayorista nos los estaba cobrando 950. Digamos que fueron tantas las veces que he dicho esto frente al periodismo, Claro. el cual y he enviado no sé cuántas notas a la Secretaría de Comercio, pero no con una queja, sino con la factura como corresponde, ¿cierto? Bueno, la Claro, semana claro. pasada hubo una intervención de la Secretaría de Comercio en los mayoristas, y digamos que de 9,50 a ese calibre de litro y medio lo bajaron a 550. Es lo que está ahora en el En súper. algunos, La exactamente, primera ¿sí? marca, ¿no? Es de primera marca. La primera marca, sí, las Sí. tres, digamos, dos, tres primeras marcas. Sí. ¿Y cuánto va a tener usted el litro y medio de aceite? ¿Cuánto le va a llegar? ¿Cuánto lo va a vender el precio justo del aceite? Pagando, yo ahora que lo pago, lo pagué 550, lo Sí. voy a vender a 690. Bueno, saca, no, no le saca nada, 100 pesos. Bueno, pero lo que pasa es que necesito estar a la altura de tratar de competir. Bien. No es lo mismo para mi cliente que lo tenía que pagar en mi negocio 1.100 pesos que Claro. lo pague ahora 6,99. O sea, No, no, por ¿qué supuesto. Claro, claro, intento claro. yo, Néstor? ¿Seguir tratando de que el cliente siga confiando en mi negocio, Sí, cierto? Entonces, sí, bueno, sí, 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 igual que sí. el tema de precios justos, la rentabilidad no es grande, al Claro. contrario, es pequeña. Está más Claro. o menos en un 25%, pero tengan en Sí. cuenta que el 17-18 se lo lleva el costo operativo del negocio, porque la Claro, luz, los claro, claro. impuestos y todo hay que pagar. No, Pero claro, bueno, claro, claro. digamos, un detalle, una salvedad que es importante. Si bien las veces anteriores vimos el escepticismo Sí. de los mayoristas, porque Sí. nosotros nos abastecemos de ellos,
hay una empresa mayorista, que una funcionaria, se acercó, estuvimos charlando, y digamos que ese mayorista que empieza con B corta, dijo que ellos van a hacer lo posible para que nosotros estemos abastecidos. O sea, Bueno, digamos, y y anoche me sí. llega un mensaje diciéndome que ya en todo lo que es provincia de Buenos Aires, Sí. en el AMBA y por fuera del AMBA, el aceite, la mercadería de precios justos ya va a estar con la señalética e inclusive nos van a dar señalética. Yo estuve ayer y digamos que de la cantidad total, que creo que son 98, bueno, compré algo de 45 productos. O sea, lo Sí, que había lo compré. lo que yo noté en la evolución de precios justos es que antes había productos de marcas que uno a veces no confía y después fue mejorando eso y ahora hay primeras marcas en precios justos. Bueno, Eso me en el... parece que es una evolución positiva porque a veces confiamos más en algunas marcas, quizás por la publicidad y el producto adentro es lo mismo, quizás, pero uno a veces confía más en algunas marcas que en otras. Está bien, bueno, digamos que en lo que es el formato nuestro también es todo primera marca, ¿eh? Es todo Claro. primera marca. Así Digo, que... ¿por qué si uno tiene menos plata tiene que comer en menor calidad? Eso es una injusticia, ¿no? Sí, pero digamos que igual, Néstor, la Sí. gente, tal vez los primeros días del mes, bueno, compra lo que es la primera marca, pero Sí. después, la gente compra Sí, lo que hasta donde puede, le da el lo que bolsillo, ¿eh? puede. Sí, lo que Exacto. puede, Pasa que claro. las diferencias son notorias. Un pan lactal de Sí. primera marca, de este osito, que es muy simpático, pero el pan de 550 gramos cuesta 1.000 pesos. Mil Y el pesos, de marca sí. PYME cuesta 500. Sí, 1.000 pesos. Lo que pasa es que ponga las rodajas arriba de la mesa y una es la mitad de la otra. La rebanada una es la mitad de la otra. Bueno, pero por lo menos yo trabajo una PYME que es de muy buena calidad y que el pan lactal de ellos trae 600 gramos y el de la primera marca trae 550. Claro, sí, porque a veces he comprado más barato que el osito y la rodaja de pan es mucho más chica. La rebanada de Sí. pan vale menos, pero es más chica. O sea, vale lo mismo. Sí. Bueno, qué sé yo, digamos que uno trata, Néstor, de perfilar su comercio en Sí, función de claro. la demanda de la gente, porque si Claro. yo veo que la gente no que habitualmente llevaba, no sé, pusimos el ejemplo del pan lactal, esa marca, bueno, no la alcanza. Entonces yo tengo que buscar alternativas para que la gente siga comprando. Entonces, No, por supuesto. yo lo que veo es que ese pan de segunda marca, creció en ventas, pero mucho más que lo que es la primera. O sea, Claro, el tema normal. gaseosas. Yo gaseosas Sí. en mi barrio, hace 3 años atrás, no trabajaba gaseosas de segunda marca, pero no por discriminar, porque no se las vendía a nadie, literalmente. Claro. Y hoy el 70% de la venta, de gaseosas es de segunda Claro, marca, ¿eh? sí, la debamos, la debamos. ¿No? ¿Cómo? La publicidad debamos, digo, vamos. Exacto. Bueno, pero así como está la de Vamos, hay varias Sí, sí, pymes sí. que están haciendo gaseosas. Y bueno, pero lo que pasa es que una gaseosa de primera marca, de 2 litros, el calibre de 2 litros, hay que venderlo como en 700 y pico de pesos. Claro, Y una claro. de segunda marca se puede vender en 300, Claro, 280, claro, claro, claro. 250. Bueno, Sí, es notable, notable la diferencia, claro. entonces es como que uno le dice, bueno, le voy a comprar una gaseosa para que mis hijos tomen y Sí. bueno, compran la segunda marca que por lo menos se dan el gustito, ¿cierto? Sabore por último, ya lo despido, ya lo libero. ¿Los chinos, los super chinos están incluidos en esto? Sí, porque tanto el supermercado, los autoservicios chinos como nosotros compramos en el mismo lugar, en los mayoristas. Sí, pero no Así sabía si que... los habían incluido, como ellos están No, incluidos en sí. otra cámara, es decir, no sabía si No, no, la no, no. cámara de ellos. No, inclusive yo No sabía. tuve una charla hace unos días atrás con Yolanda, y sé que están dentro del programa. Así que Ah, estamos perfecto, todos. perfecto. O sea, Perfecto, bueno. el tema fundamental de todo esto, Néstor, es el Sí. abastecimiento, porque así como yo le hice hincapié
de que hay un mayorista que está dispuesto a colaborar, o sea, colaborar es tener la mercadería, Sí. los demás todavía no tenemos novedades. Y este Sí. mayorista no tiene sucursales en todas las ciudades de todas las provincias, ¿eh? Claro. Entonces, ese es el problema que tenemos, porque ya me empezaron a llamar los colegas de las distintas ciudades, de las distintas provincias, y dicen, ¿y nosotros cómo conseguimos la mercadería? Que es lo que Claro. yo trasladé a la Secretaría de Comercio. Perfecto. Bueno, Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Un gustazo, como siempre. Igualmente, buen fin de semana. Muchas gracias.